100 palabras de Víctor Hugo Hernández. Andrés Manuel López Obrador se convierte en presidente electo de México. En 4 meses dentro de este ritual será oficialmente presidente. En los hechos ya opera como capitán del barco. Un día y otro también acapara la agenda mediática con el diseño del mapa que será la ruta de viaje y un estilo personal de gobernar. En este contexto y fincado en los altos índices de popularidad, lo que parecen aciertos se difunden más que los errores. Hay una enorme ilusión. Así somos, así creemos. Sin embargo, y a riesgo de ser políticamente incorrectos, no debemos menospreciar esas mentes lúcidas que avizoran posibles tormentas en el horizonte. No escucharlas y no sopesarlas es arriesgarse a que este barco llamado México entre en mares turbulentos. Se vale esa definición que nos dice que al final del día, un pesimista es más un optimista con buena información.